¿Qué tal, chicos? ¿cómo están? Aquí en un nuevo video de este su canal filia BC 2.0. Los saluda ya saben como siempre Isaac Murillo. El video de hoy va a tratar sobre cómo hacer uso correcto de esto. Sal de acuario. Y bueno, dirán Isaac, algunos a lo mejor dirán ¿Y sabe qué es la sal de acuario? Ok, la sal de acuario es igual como la sal normal. Voy a hacer un acercamiento. A ver si, como siempre, le ven en la cámara. Quiere enfocar. Bueno, pues prácticamente lo que es la sal de acuario es como la sal de grano. Ok, perfecto, enfocó. Como la sal de grano. Este. Eh, se usa para Para varias cosas. Y vamos a tratar de que, eh, qué es, para qué se usa y cómo utilizarse correctamente, además de recomendaciones. Ok, eh, la sal de acuario, pues es. Sal. Eh, específicamente para acuario. Eh, de hecho, hay, hay varias sales que se utilizan en los acuarios. Solamente que la sal de acuario generalmente es la que se utiliza para tratar enfermedades. Ya que pues en este caso también existe la sal para acuario marino. Sales para gambarios. Sales para cíclidos. Sales específicas para caracoles. Pero bueno, no, en este caso no, no vamos a entrar tanto a fondo. Luego, bueno, a lo mejor en algún próximo video hablaremos sobre los tipos de sales de acuarios. Y a grandes rasgos, para qué tipo de usos se, se utiliza cada una de ellas. Pero el video de hoy tratamos de tratar sobre en general esta, la sal de acuario, la famosa sal de acuario. Ok, eh, la sal de acuario se utiliza generalmente para medicar peces. Eh, en su mayor parte se utiliza para medicar peces cuando tienen el itch. El famoso punto blanco. De igual manera, sí. También voy a dejar aquí el video en la descripción. Para que posteriormente de terminar de ver este video. Vayan. Se pasen al otro video y lo puedan ver. Eh, se utiliza para. Para tratar a los peces. no Ahorita no vamos a entrar en cuánto se utiliza. Y todo esto. Simplemente vamos a. A, a grandes rasgos. Se utiliza para medicar peces. Eh, cuando tenemos, por ejemplo. Es también recomendable. Y. Bueno, es una advertencia de no hacerlo. No se debe utilizar sal de acuario con peces gato. Con las diferentes clases de peces gato. Ya sea coridoras, Sea gato de canal, gato cola roja. Ancistrus. Todo ese tipo de peces. No debemos utilizarla. Ningún tipo de pez de fondo. Que sea de acuario, que sea un pez gato o ya sea en este caso de ese orden No debemos utilizar sal de acuario ya que les viene bastante mal y podemos matarlos Por lo cual no es recomendable en dado caso de que tengamos algún pez gato con una enfermedad de itch Tendremos que recurrir a otras cosas, a otro tipo de medicamentos Pues por ejemplo en este caso pues el verde de malaquita, ¿no? Eh... Es, es, es lo que se utiliza generalmente pues es para medicar o también en este caso otro uso es para cuando vamos a proceder a realizar la eclosión de artemia o quistes de artemia eh, los quistes de artemia recuerden que son pues los que se le dan a los a los alevines de peces a los bebés para sus primeros días estar dándoles constantemente y pues en este caso se utiliza la la sal de acuario, aunque como ven pues yo tengo un video de hecho ya de que utilicé sal este de, no, de lo normal con yodo y no tome ningún tipo de problema en la colación. pero de igual manera también les voy a dejar el link en aquí en la descripción este um, sí pues esos no son los únicos, son los usos en los que generalmente se les da de igual manera cualquier otro uso que a, usted, a lo mejor ustedes la hayan dado que conozcan de igual manera no deben dejar aquí en los comentarios eh, eso es lo que se recomienda no utilizarlo en peces gato eh, utilizarla correctamente eh, les recomiendo que eh, investiguen sobre cómo son las dosis para cuál porque pues es, depende de qué tipo de, de proyecto o tipo de o cualquier tipo de cosa que vayamos a utilizar no siempre es la misma cantidad por ejemplo cuando es eclosión de artemia por cada eh, litro y medio a dos litros eh, aproximadamente se recomienda que se utilice um, una cucharada una cucharada rasa de las de sopa para las que utilizamos para comer eh, utilizarla en raza, raza, bueno, para aquellos que no conozcan, es que no esté muy elevada, o sea, que haga copa, sino que esté así como toda parejita. Es como se recomienda utilizar en más o menos esa cantidad entre 1 un litro y medio y 2 litros aproximadamente. De igual manera voy a tratar de dejar las medidas exactas aquí aquí arriba. Este, pues esos son algunos de los usos que se le dan. Recuerda, no se no es, se debe utilizar en peces gato para que pues, evitemos matarlos, ¿no? Eh, esta pues puede venir en diferentes presentaciones. Eh, pueden comprarla en su tienda eh, de acuarios local. Eh, en todas las tiendas de acuarios tiene que. hay pues esta sal de acuario. Y, pues, también podemos utilizarla, por ejemplo, también para preparar, pues, algún cultivo de artemia que queramos eh, hacer. O, por ejemplo, oh, hay unos que recomiendan, o oh, que sí, bueno, que prácticamente recomiendan utilizarla en, como un acondicionador. Lo cual yo descarto completamente, no les recomiendo hacer esto, eh, ya que, pues... A menos de que, por ejemplo, queramos, en algún dado caso también podemos utilizarla para un acuario salobre. Eh, recuerda que el acuario salobre es mitad salado mitad dulce. Podremos utilizarse, pero como en acondicionador, en un acuario de agua dulce, que sea completamente agua dulce, completamente descartado. No lo recomiendo. De igual forma, eh, como les comento. Eh, no siempre se dejen en guiar por lo que les dice sus, sus tiendas de acuarios. De igual manera, exceptuando que por supuesto hay tiendas muy responsables. Pero de igual forma, los invito a que siempre investiguen al momento que ustedes vayan a montar un acuario o cualquier tipo de cosa que vayan a hacer de peces o acuariofilia. Es muy importante investigar siempre antes de proceder a realizar algo. Y bueno, chicos, entonces yo creo que esto es todo por el video de hoy. No olviden dejar su like, compártalo y cualquier duda aquí abajo. Los deja a sus servidores, saco murillo y que pasen una excelente noche. Hasta luego.